Seguimos con noticias económicas porque el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gabriel Vallejo, afirmó que el programa Más Familias en Acción ha crecido y como ley de la República se mantiene, desmintiendo así los rumores sobre su posible desaparición. Además de enfatizar que el programa no desaparecerá, indicó que ha crecido en un 39% luego del rediseño que se le hizo al anterior programa, para un total de 3 millones de familias beneficiadas. Hemos aumentado en 1 millón de mujeres el programa de Más Familias en Acción y el objetivo es incrementar en 300.000 a partir del mes de septiembre las cifras. El programa beneficia a las familias bimensualmente con un monto por niño entre 150.000 y 190.000 pesos, pero para esto deben cumplir algunos requisitos. Pero esa transferencia solo se logra hacer efectiva si la madre cumple o el padre con esos dos requisitos, el tema de la verificación de la educación y el tema de la verificación de la salud. Precisó que el programa continuará y que se espera un mayor crecimiento para este año, ya sea con este u otro gobierno.